importante para la ciudad de Santa Marta y para el equipo R de resultados, pues hace apenas unas horas el candidato liberal a la alcaldía de Santa Marta, Ricardo Roselias Granados del Castillo, renunció a su curul en el Consejo de Santa Marta luego de 41 meses de trabajo desde esa corporación para oficialmente presentar su proyecto político a la ciudad con el que busca ser el próximo alcalde de esta capital. Es satisfactorio para el equipo R de resultados contar hoy con el único candidato avalado para la alcaldía de Santa Marta, recientemente ratificado por el secretario del partido, doctor Héctor Olimpo Espinosa Olivero. Por eso, en la conferencia de prensa, acompañando al doctor Ricardo y a Granados del Castillo, se encuentra la doctora Sofía Gaviria Correa, senadora de la República por el Partido Liberal Colombiano y miembro de la Dirección Nacional. Ricardo Roselias Granados del Castillo encarna una propuesta que busca resolver de manera prioritaria los problemas que padece Santa Marta y requiere resultados para convertirse así en la capital del Caribe. Esta conferencia de prensa en primera instancia tendrá la intervención de la doctora Sofía Gaviria, luego procederá el doctor Ricardo Díaz Granados del Castillo y seguidamente tendremos una ronda de preguntas abiertas en las que cada uno de ustedes, nuestros amigos periodistas, podrá pedir la palabra. Siendo así, le damos entonces la oportunidad, el paso a la doctora Sofía Gaviria para que nos brinde su intervención. Bueno, buenas tardes a todos y a todos disculparme, pero siempre viene uno con una agenda más ambiciosa de lo que puede lograr, entonces disculpas muy sentidas. Venir a lanzar candidatos como Ricardo, pues es una alegría para la dirección, un aire de renovación, de capacidad técnica, de compromiso. Yo creo que Santa Marta tiene una brisa nueva en la política y con todas las posibilidades de que el Partido Liberal continúe con la alcaldía, y quisiéramos también que Magdalena sea recuperada por el Partido Liberal. Yo pienso que esa posibilidad otra vez de verla, un departamento que ha sido de principios liberales, de gente que defiende sus derechos, un departamento que requiere toda la atención y toda la inversión social, pues necesita gobernación y alcaldía liberal. Y este apoyo que le ha dado a la candidatura del doctor Ricardo Díaz Granados, la dirección liberal, va con ese interés de recuperar los caminos liberales, la idea de la educación, la idea de la inversión, del cuidado del medio ambiente, recuperar pues el más preciado de los recursos naturales, el agua para todos los samarios. Y en eso está comprometido. Creo que su eslogan de campaña lo dice todo: R de resultados. Yo creo que la costa atlántica en general, el problema de la seguridad alimentaria, de la conectividad, de los servicios públicos, lo que ya exige una política nueva, una forma de administrar distinta, donde se hable menos y se haga más. Entonces, me siento muy, muy feliz de estar aquí y espero que esta ola roja que está llena de jóvenes, se llene de mujeres, de personas de la tercera edad, de adultos, de más jóvenes, de todas las personas en este municipio que quieren que Santa Marta vuelva a ser la ciudad líder y bella que siempre ha sido. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Ricardo Roselias Granados del Castillo, candidato a la alcaldía de Santa Marta por el Partido Liberal Colombiano. Muy buenas tardes a todos. Apreciada senadora Sofía Gaviria, diputado Sóstenes Torres, los candidatos al Consejo del Partido Liberal que nos acompañan,
a los candidatos a la Asamblea por el Partido Liberal que nos acompañan, empresarios presentes, y ustedes, miembros del equipo de prensa de esta ciudad, representantes de la prensa de Santa Marta, muchas gracias por tolerar este tiempo para el inicio de esta rueda de prensa. Espero sea lograr su entender debido a las posibilidades de tiempo que han sido muy cortas para la codirectora, y está aquí honrando su presencia y el compromiso, no conmigo, sino con la ciudad de Santa Marta y con el país. Hemos venido adelantando un programa, unas actividades alrededor de la construcción con la gente, de cada una de lo que será nuestros compromisos, nuestras propuestas. La responsabilidad, la seriedad, la realidad de cada una de ellas. La posibilidad técnica, ejecutiva, financiera, presupuestal y jurídica que tendrán cada una de nuestras propuestas, que han salido del insumo de cada uno de los recorridos que hemos tenido en cada uno de los 320 barrios que tiene la ciudad y, por supuesto, su zona rural. Vamos a entregarle a la ciudad de Santa Marta una propuesta nacida de la gente, pensada de la gente, concertada con ellos. Es por eso que responsablemente hemos querido hacer ese esfuerzo que pocos hacen. No es fácil de sol a sol caminarse las calles de esta ciudad, los barrios, los corregimientos, las veredas, cuando aún Santa Marta hoy parece haberse detenido en el tiempo, senador. Santa Marta hoy tiene una gran deuda social con cada uno de los conciudadanos. Cuando recibí el respaldo del Partido Liberal, el cual estoy profundamente honrado, los comprometí no solamente con adelantar todas las gestiones para avanzar en esta candidatura, sino también los comprometí a que hay que participar en el presupuesto general de la Nación. Santa Marta, senadora, no va a lograr resolver ninguna de esas prioridades que hablaré en el programa de gobierno si no logra tener presencia en el presupuesto general de la Nación. Debemos darle a Santa Marta una nueva fuente de abastecimiento. Frente a eso, no hay que hacer política, ni politiquería, simplemente solucionar. Y la única forma de solucionarlo es participar, es con la coadyuvancia del gobierno nacional. Y ustedes, congresistas, son los que hacen el presupuesto general de la Nación en cada una de las comisiones respectivas. Es por eso que le hablo con mucha realidad y franqueza a los samarios. Yo creo que ya basta de demagogia. Ya los samarios no aguantan más promesas incumplidas. Vean, cada vez que yo voy a un barrio de esta ciudad, no se imaginan la resistencia de cada uno de los samarios por la política. Pero Dios me ha dado la oportunidad de gozar con ellos muchísimos conversatorios y muchas visitas, y tener hoy la posibilidad de contar con más de 5.000 almas allá afuera esperándonos, y muchas más en sus casas que no han podido hoy lunes parar sus actividades laborales por venir a acompañar. Eso hoy me llena de alegría, porque han creído y creen que Santa Marta necesita resultados, pero sobre todo necesita ser gobernada por una persona de corazón tranquilo, capaz de concertar con todos los sectores, capaz de estructurar una planeación necesaria para la ciudad y atinar con las propuestas. Santa Marta no puede ser pensada solamente por tecnócratas. Santa Marta tiene que ser pensada por los salarios. Muchas gracias. Dios le bendiga. A partir de este momento queda abierto el espacio para recibir las preguntas de cada uno de los periodistas aquí presentes. Buenas tardes, senadora, bienvenida a Santa Marta. Ricardo, todos tenemos un problema común en Santa Marta. Lo conocemos todos, la clase de agua. Hasta el momento no se vislumbra ninguna solución.
En el partido de la U hay 4 precandidatos y tal vez estos vayan a bloquear uno por la encuesta. ¿Usted no ha pensado en algún momento hacer alguna alianza programática, dado que los fines de cada uno de los candidatos o precandidatos que existen les ataque el mismo problema que tenemos? Ha sido una pregunta muy política. Él es un periodista, pero con alma de politólogo, senadora. Periodista del vocero de la provincia, una persona que conoce cada rincón de este departamento. Efectivamente, la política debe hacerse con los ciudadanos, con la dirigencia política, con los empresarios, con todos. Y en ese orden de ideas, mi querido amigo, hemos venido adelantando muchísimas conversaciones y diálogos con distintos partidos políticos, concretamente con la Alianza Social Independiente, con quien a nivel estructural estamos organizando una alianza importante y esperamos que en los próximos días pueda esta directiva pronunciarse. Con otros movimientos políticos, como el Movimiento Mira, hemos iniciado unas conversaciones con ellos, con sectores conservadores, pero la tarea fundamental también de unificar el partido. Ese es nuestro propósito. Y ante ello apelamos también a los buenos oficios de los dirigentes liberales que hoy que nos acompañan a nivel local y a nivel nacional. Y por supuesto, todas las demás proyecciones y alianzas que podamos concertar con algunos precandidatos a la alcaldía que se puedan quedar en el camino. Gracias. Tiene la palabra Juan Alberto Guzmán, de Fuego Estéreo. Hola, buenas tardes para todos los presentes y especial para los dos Ricardo de Granados. Dejó entrar usted, doctora Gaviria, que el Partido Liberal no renuncia a tener un candidato propio a la gobernación del Magdalena. ¿Es eso cierto? Y si ya ustedes, dentro de esas opciones que tienen en Bogotá, en cuanto son atribuidas, hay un nombre específico y de pruebas. No. Realmente nosotros tenemos un solo nombre y es un nombre con todas las capacidades técnicas y morales, que es JJ Vives. Estamos esperando que nos dé el visto bueno y que nos diga sí, vamos para adelante, y la dirección lo apoya totalmente. Nos parece que esa dupla sería ganadora para el Magdalena, para Santa Marta y por supuesto para el Partido Liberal. Buenas tardes, senadora. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a los colegas. Senadora y Ricardo, hay una. En Bogotá, normalmente el gobierno hablaba de una unidad nacional. A uno le queda la incertidumbre porque ellos trataron, me parece que aquí en el departamento de Magdalena no va a poder ser la unidad porque el partido de la unidad ya tiene su candidato, el partido de la UBA con su candidato a la alcaldía y Cambio Radical también. ¿Qué va a pasar con esa unidad nacional aquí en el departamento de Magdalena, senadora? Y para el doctor Ricardo, ¿qué posibilidad hay, así como dice mi colega Rafa, de buscar en algún momento alianzas? Porque sabe muy bien que en la ciudad para llegar hay que buscar una alianza, porque definitivamente el Partido Liberal ganará 30.000, 35.000 votos y el alcalde normalmente llega con más de 50, 60.000 votos a la alcaldía. Gracias. Así es. Es muy difícil que le alcaldías de ciudades capitales y las gobernaciones ya llegue un solo partido. Estos son prácticamente todas candidaturas de coalición y eso hay que buscarlo, pero lo primero es la unificación del partido, por supuesto, en el caso de Santa Marta, que todos los sectores acompañen esa candidatura, y en eso vamos a trabajar sin descanso. Y pues ya vemos, ya Ricardo señaló dos posibles alianzas, y en ese camino, si el partido se unifique y fortalece, estoy segura que serán muchos los sectores y los partidos que se nos irán uniendo en el camino. La unidad nacional para efectos elecciones territoriales, hay veces funciona y hay veces no. En eso la dirección ha sido clara, que las dinámicas de cada territorio son muy distintas, son individuales, y así hay que hacer la política en cada departamento y cada municipio
tiene una dinámica distinta de las fuerzas políticas, se manejan de forma diferente. Entonces no hay una camisa de fuerza de la unidad nacional alrededor de las candidaturas. No es una camisa de fuerza, es una oportunidad, y así lo entiende el Partido Liberal. Y por supuesto, para nosotros lo esencial es que sean candidatos con capacidad técnica, con una hoja de vida importante y por supuesto con una con unos principios morales que son la base de cualquier candidatura. Simplemente para añadir algo muy importante, antes de la unidad nacional hay que buscar la unidad por Santa Marta, y a nosotros nos toca también buscar la unidad liberal. Tiene la palabra Emiro Ochoa de RCN Radio, seguido de Emiro. Vamos a invitar a todos los amigos periodistas que nos acompañen a la zona verde del Hotel Casa Grande, donde hay una concentración y nos esperan más de 5.000 personas. Entonces agradecemos su interés en acompañarnos. Bienvenido, senadora. El diputado para Ricardo, una pregunta de esas que estaba esperando la oportunidad, Ricardo. Te conocemos desde que empezaste en el tema de la política, de tu empeño. ¿Cómo está el deporte en tu agenda para ser alcalde de Santa Marta, y qué proyectos tienes para este sector tan importante de la ciudad que está bastante olvidado por estos días? Me conociste en la cancha del Sur, en el Eduardo Santos, jugando fútbol. Conozco las dificultades que son y que tienen las ligas deportivas en Santa Marta, pues hoy el distrito no tiene ligas deportivas, simplemente el departamento de Magdalena, y eso ayuda a que nuestro deporte no sea bien tratado. Efectivamente hay que fortalecer desde ese punto de vista, o constituir o buscar las formas para constituir ligas en el distrito, y asimismo para dignificar el deporte en cada uno de los barrios. Yo pienso que ya basta de seguir jugando en esas calles, en esas canchas polvorientas que tú y yo jugamos, además de otras disciplinas importantes, seguir en los Juegos Bolivarianos. Sobre ese proyecto hay que avanzar, sobre lo construido por el actual alcalde, y atinar con cada uno de los proyectos que tiene, que va a tener nuestra administración en torno al fortalecimiento del deporte. Indudablemente eso, Emiro, va a ser uno de los ejes más importantes de nuestra agenda, y hace parte de las prioridades que hoy nos reclaman los samarios. Pero les pido que por favor nos acompañen, les pido disculpas.